De la magia de la lucha libre, pues bueno, desde la Arena López Mateos, y aquí con una tercia que la verdad acaba de bajar y acaba de causar terror entre sus enemigos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a toda la gente de la López Mateos. Venimos a demostrar de qué estamos hechos, porque nosotros no somos unos luchadores hechos al vapor. Así es que, como lo dijo aquí nuestro compañero, venimos a causar terror, porque nosotros somos una tercia que va para arriba. Con mi compadre Jericho y aquí con mi compañero, venimos a dejar un buen sabor de boca. Arriba la Arena Caracoles y López Mateos. Sí, así es, así es. Y demostramos que a pesar de ser rudo, no nada más, sabemos rudear, sabemos volar, sabemos llavear, tenemos todas las escuelas. Aquí mi compañero y él sabemos, le dimos de qué dar a demostrar a toda esa gente, a ese público hermoso que vino el día de hoy y que ve que en Minatitlán, Veracruz, hay luchadores y hay luchadores de verdad. Una vez más, le demostramos a la gente de la López que aquí los que mandan son los rudos. No fue tan fácil, unos buenos rivales, pero salimos con la victoria. Muchas gracias. Oiga, por ahí notamos que algunas de las aficionadas le regalaron un traguito, pero no sabemos si fue cerveza, refresco, agua. ¿Qué pasó ahí? No, nada de eso. Nosotros somos deportistas 100% y era un pau-pau que, como ven, somos puro chamaco, la juventud, nada de alcohol. Y recuerden, puro deporte, cero alcohol, cero droga. Y recuerden algo muy importante, eso que vean, no lo intenten en casa. Por eso tenemos que practicarlo y hacerlo de buena manera, porque nosotros vamos a darles un buen sabor de boca para toda la Arena López Mateos. Perfecto, muchas gracias. Venga.